Hola, mis queridos Leos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lucy de Antiguo Tarot. Yo soy Lucy y estoy aquí para hacerles su lectura del tarot para el mes de julio de 2016. Entonces, démosle una miradita. Ok, mis queridos Leos, entonces aquí tenemos la lectura para ustedes para el mes de julio. Es una tirada de 9 cartas con su carta en el centro que es la rueda de la fortuna. Y este es su centro, esta es la energía central para el mes de julio y las cartas que le rodean son las energías que están entrando y saliendo, influyendo. ¿Ok? Entrando a su lectura tenemos 9 de copas. Luego tenemos la suma sacerdotisa y el 9 de bastos. Es lo que está coronando su lectura. Luego tienen la luna, arcana mayor, igual que la suma sacerdotisa, rueda de la fortuna, 2 de espadas. Y luego abajo, creando tal vez una nueva base o apoyo, tenemos 2 de bastos, el rey de bastos y los enamorados. Linda, linda. Entonces, empecemos con su lectura. En el centro tenemos la rueda de la fortuna. Esta es una carta mayor, arcana mayor. Y esta carta hablas que si vas a tomar un riesgo, que asegúrate que conoces todos los detalles de la situación. Necesita haber cambio. Entonces, lánzate a él. En términos de amor, que ahorita es el tiempo para reevaluar y reenfocar tu relación. Y que si das resistencia al cambio, que te puede afectar tu salud. Así que si se están sintiendo atrapados, mis queridos Leos, busquen consejo, busquen un consejero o una consejera que les pueda ayudar, porque puede ser que se están sintiendo atrapados en términos de trabajo, relaciones, en casa, salud. Esta es una lectura general, mis queridos Leos, y ese es el centro que ustedes tienen en la tirada que se hizo. ¿Ok? Luego, entrando a su lectura, tienen ustedes el 9 de copas. Y el 9 de copas, aquí vemos a un hombre sentado en una banca. La banca significa estabilidad y balance. Y él tiene todo lo que necesita representado por las 9 copas que lo coronan. Si es en relación al trabajo, que tal vez estaban buscando un trabajo, esta carta dice, sí, tienen el trabajo. O puede ser que esté diciendo que todo está bien en el trabajo, si tienen trabajo ya. Hora de celebrar. O puede ser que ustedes estén compartiendo el amor y la buena suerte de seres queridos y ustedes están participando en esa celebración. Entonces esta carta dice que recibas, que recibas cosas, que no te, o sea, que te abras a las posibilidades de recibir. Ok. Que te abras a esas posibilidades. Esta carta es la carta de cómo te dijera, deseos. Yo deseo, yo quisiera, me gustaría. Que tú puedes hacer, pedir deseos y que se te van a hacer realidad. También esta carta habla de lo que tú quieres y tus logros, ¿verdad? Pero como es la carta del deseo y te está diciendo que sí, también te está diciendo que
Que ten cuidado qué es lo que deseas. Okay. También esta es la carta de las relaciones. Okay. Y es una carta muy linda. Y es la carta que les está entrando a su lectura. Muy positiva. Entonces, si están tomando riesgos, aseguren que conocen todos los detalles. ¿Verdad? Ese es el centro. Y que sí tiene que haber cambio y que se lancen al cambio. Y luego tienen la carta del deseo. Y les sigue la suma sacerdotisa. Otra linda carta, muy positiva. Esta es una persona que tiene inteligencia, tiene visión, tiene muchas habilidades, es muy inteligente, tiene mucho conocimiento, tiene habilidad psíquica y también es visionaria, puede ver lo que va a pasar en el futuro, sabe lo que va a pasar. Entonces, esta reina suma sacerdota representa a alguien que te está dando muy buen consejo, un consejo muy estable, muy bueno, muy preciso y también te da muy buena representación. Ok. Puede ser consejos de un abogado, un doctor, un guía espiritual. Y te está diciendo la suma sacerdotisa que sigas ese consejo. O tú puedes también seguir tu propia intuición y que eso te va a llevar al camino correcto. O puede ser que tú sos la que estás dando consejo. Y aquí te dice busca consejo, o sea, estas dos cartas son intercambiables. Pero creo más que nada, porque este es tu centro, más que nada tal vez esta persona te puede dar consejo a ti. Y si no conoces a alguien así, puedes desear que alguien así venga hacia ti para que te dé consejo y es más probable que te va a llegar. Porque tienes un 9 de copas. Entonces, el reto aquí es aprender a seguir el instinto, que no es fácil, lleva práctica, lleva hábito, ¿ok? Entonces, actuar las acciones que tomas que se basen en lo que tú sientes, en tus sentimientos. Porque ese es el consejo correcto en el análisis final. La suma sacerdotisa. Es una carta muy espiritual. Incluso es una de las cartas más espirituales del tarot. Puede ser que ustedes están haciendo trabajo espiritual, desarrollando tal vez unas destrezas psíquicas y por eso le sale esta carta que está coronando su centro. Y si es así el caso, y aunque no lo sea, esta carta les está diciendo que le pongan atención a los sueños que ustedes están teniendo ahorita, ok, porque las fantasías, nuestras fantasías, nuestros sueños e incluso nuestras metas que tenemos en la vida para ustedes les va a suceder, van a llegar esos sueños, esas metas, esas fantasías van a llegar hacia ustedes en los próximos meses. Wow. Entonces que se organicen. Y
Si tienen trabajo, pero tal vez quieren algo mejor, pues sí, dice que sí, que busquen un nuevo trabajo, nuevas oportunidades de trabajo, porque ahí están estas nuevas oportunidades. Entonces, ¿verdad? Que tu alcance puede llegar a lo muy alto, tus metas, tus sueños, ¿verdad? A lo muy alto. Que puedes llegar a las estrellas, por decirlo así, ¿verdad? Hacer un deseo en una estrella, ¿verdad? Si tú eres una mujer, y aquí, Leos, mis queridos Leos, si ustedes son mujeres, esta carta también está diciendo que se afinen a su feminidad, ¿verdad? Que se afinen, que tomen conciencia de su feminidad y que la utilicen. Busquen esa energía femenina, por decirlo así. Y si tú eres un hombre, mis queridos Leos, que está diciendo que hay una suma sacerdotisa en tu vida, que está cerca de ti, y que tomes conciencia de ella y que la abraces, que abraces esa energía. Ok, linda carta. Y está saliéndoles a ustedes, coronando su centro, y es la segunda carta que está entrando. Luego tienen el 9 de bastos. Y aquí tenemos a este joven que parece que ha estado en una batalla. Y esta carta habla de defenderse, que se defiendan, que se protejan, que estén listos para cualquier cosa que va a venir y va a tratar de dañarlos de alguna forma. ¿Ok? O sea que tengan cuidado. También esta carta está diciendo que cuiden las cosas que necesitan atención. O sea que se enfoquen en las cosas que necesitan atención, pero que ustedes lo hagan, que no esperen que venga alguien más y que lo haga por ustedes, que ustedes van a tener que hacer, cuidar sus propias cosas. Que también tal vez puedan, tengan que defender sus ideas y su carácter. Ok, entonces la acción para tomar con esta carta es que necesitas depender en ti mismo, en ti misma adecuadamente. Autodependencia, adecuadamente, no codependencia, en el mundo físico, hacer las cosas que hay que hacer. Eso es lo que esta carta está diciendo. Y puede ser que las cosas se están poniendo un poquito complicadas. Y si es así, que respiren profundo y que se calmen. Porque puede ser que las cosas no son tan complicadas como parecen, pero puede ser que estén un poco complicadas, y abajo del 9 de bastos tienen 2 de espadas. En relación al trabajo, puede ser que las cosas sí se están un poco intensas, entonces está diciendo que estés consciente de lo que está pasando en tu trabajo y que te informes bien de lo que está pasando ahí. ¿Ok? Entonces esas son las energías que les está entrando a ustedes para el mes de julio. No está mal, esto no es tan complicado de llevarlo a cabo. Luego ustedes tienen la estrella. Y la estrella es logrando tus sueños, igual que la suma sacerdotisa, muy positivo. Ahorita es tiempo para hacer que tus sueños se hagan realidad, porque tienes el tiempo y el dinero, mis queridos Leo. Que realicen su propia sabiduría interior y su propia felicidad interior. Wow. Eso es lo que a ustedes les está saliendo este mes. En relación a la salud, se están sintiendo muy bien y relajados. Y se sienten inspirados para alcanzar su espiritualidad total. Esa es la estrella.
que van a ver, posiblemente van a ver los principios de algo increíble que va a suceder en la vida de ustedes. Van a empezar a ver los principios de esto. Y la gente va a notar que algo especial les está pasando, porque ustedes van a tener un brillo en su energía, en su aura. Y la gente va a notar algo. Se van a dar cuenta de este cambio. ¿Ok? Wow, muy, muy positivo, de verdad. A pesar de que tienen esto y esto, estas dos cartas, yo digo que pues, ¿verdad? Rueda Fortuna, de tener cuidado. No importa, porque tienen todo esto aquí. Sí, o sea, sí importa que hay que, ¿verdad? Hay que cuidar, ver qué está pasando ahí, arreglar, dejar todo arreglado, dejar las cosas en orden, ¿verdad? Porque sí van a haber cambios. Y tal vez hay un poco de resistencia en tu lado, por tu parte, pero ¿verdad? Lo que viene es bueno. Positivo, positivo, positivo todo. Súper positivo. Luego tenemos el 2 de espadas. Esta carta. Wow. Ok, en el 2 de espadas estamos hablando de opciones y la dificultad en hacer una decisión. Eso es lo que esta carta está diciendo. La señora, la mujer en esta carta tiene los ojos tapados. Y puede ser que esto sea intencionalmente, indicando que tal vez ella está tratando de evadir la responsabilidad de tomar una decisión que es difícil. Porque su estado de calma y de relajamiento podría indicar que ella tal vez está tratando de evadir esta decisión importante para estar en paz, para estar tranquila. Sin embargo, la decisión se tiene que tomar, ¿verdad? Entonces, el hecho de que las dos de espadas está aquí en su lectura podría indicar que ustedes tal vez ahorita se están enfrentando a una decisión difícil, pero están tratando de esconder esta realidad y pretendiendo con ustedes y con la demás gente que verdad que no existe y ignorándola, ¿verdad? Completamente. 2 de espadas. Porque están, o sea, diciendo que tal vez que desaparezca, que no tengan que hacer nada. Sin embargo, la decisión no va a desaparecer simplemente porque ustedes deciden que no le van a poner atención, ¿verdad? Porque tu conciencia eventualmente te va a enfrentar a la realidad de que hay que tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces, el 2 de espadas sirve para recordarnos que las decisiones de la vida frecuentemente son súper difíciles y que pueden surgir consecuencias dolorosas. Sin embargo, hay que tomar las riendas de la carroza, por decirlo así, y tomar la decisión con tus mejores intenciones, comprensión y amor. Completamente consciente de las consecuencias posibles, porque ignorándola va a crear más conflicto. Eso es lo que el 2 de espadas está diciendo, mis queridos Leos. Esta mujer que tiene los ojos tapados, ¿verdad?, con la venda, también está indicando, podría estar indicando la falta de información, ¿verdad?, para tomar una decisión en este momento, que puede ser que esté faltando algo, ¿verdad? Riesgos potenciales, y aquí dice no tomar riesgos, o tal vez hay ataques, hay que defenderse, potenciales, o tal vez todavía no está muy claro las tal vez soluciones alternativas,
o piezas claves de información que son necesarias para tomar esta decisión. Entonces, en el momento que tú puedas moverte este pañuelo, o sea, destaparte los ojos, por decirlo así, ¿verdad? Y ver la situación por lo que realmente es, van a poder tomar una mejor, una mejor, van a estar en una mejor posición para determinar el camino que necesitan tomar. Y aquí tienen el 2 de bastos, que precisamente es decidir qué camino hay que tomar. Que entonces que hagas, que investiguen sus opciones y que investiguen las opciones con más cuidado y que puede hacer que también busquen el consejo de gente que les rodea, que ustedes conocen, que son sabias y tienen más experiencia en la vida, que les puedan aconsejar. Estas dos cartas están completamente conectadas, mis queridos Leos. Así está acabada la cosa, mariposa. Luego ustedes tienen el rey de bastos. Y este rey es una persona que ustedes conocen. Es un signo Aries, Leo, Sagitario, porque es fuego, o alguien que tiene estas características. Y ustedes son Leos, así que tal vez conocen a otro Leo por ahí. Pero es una persona de una voluntad firme, audaz, y es un líder. Esta persona es líder. Una persona mayor con mucha experiencia, una fuerte personalidad, amante de la diversión y tiene un genio oculto. No anda demostrando su genio, su habilidad intelectual que tiene. Ok. Él es inspirador. Es un líder natural. Esta persona, alguien que también puede ser juguetón y que tiene casi luces de genio en su habilidad artística y en sus prácticas de negocio, de negocios. Muy, muy lindo rey. Y es alguien que es extremadamente intelectual, con mucho talento. Y esto se trata de cementar las fuentes de las relaciones para una unidad en el futuro. Ese es el mensaje principal. Cementar esas conexiones de las relaciones para una unidad en el futuro. Entonces, la acción que esta carta te está diciendo es solamente los que están inspirados pueden inspirar. Y también dice, ven con la alegría en tu corazón y el cambio que tú quieres ver en el mundo. Ok, porque eso es lo que el rey haría. Wow. Y luego la lectura está saliendo con la reina, los enamorados. Perdón. Los enamorados. Y los enamorados habla de relaciones amorosas, claro. Claro que sí. Las relaciones amorosas. Estar en una relación amorosa. Porque el amor cura, ¿verdad? El amor nos cura. También se trata de responsabilidad hacia una relación, actuar responsablemente, darse completamente 100% a la relación, comprensión, un acuerdo mutuo, una oportunidad para ver las cosas detrás de los ojos de otra persona y caminar con los zapatos de otra persona, por decirlo así, ¿verdad? Ver una diferente perspectiva.
pero también es el encuentro con uno mismo. Esta carta inspira confianza, porque está diciendo que tienes todo donde tiene que estar, cualquier cosa es posible y que tienes todo lo que necesitan, mis queridos Leos. Tienen todo lo que necesitan en la vida y no me sorprende con toda esa positividad que tienen ahí. ¡Wow! Y esa es la lectura de ustedes, mis queridos Leos, para el mes de julio de 2016. Gracias por visitar y nos vemos en agosto. Adiós.